Hola a quien sea que esté del otro lado. Espero que estés muy bien de verdad. Un par de cositas que decir antes de empezar. Quiero mandar un saludo a Pedro Juan Herrera, que pidió el tutorial de Cha Cha Cha, y Kevin Acosta, que pidió el tutorial de hoy. ¿Ok? Otra cosa. De lunes a viernes vamos a tener un nuevo tutorial. Y los sábados tenemos un nuevo cover, ¿ok? Ya hay tutoriales en lista de los que me están pidiendo, así que tengan paciencia, que ya van a llegar. Y me pidieron también tutoriales con ukelele, pero ukelele no tengo en estos momentos, así que lo que vamos a implementar es cuando yo dé los acordes, les voy a enseñar el acorde en ukelele también y va a aparecer la imagen del acorde en ukelele también. Así que espero que les sirva, vamos a implementar eso, me parece que está bueno. Hoy en esta sección que yo llamo tutoriales de bajo presupuesto les traigo Ladrona de Morat. Ok, así que espero que les sirva. Vamos a eso. Tiene cuatro acordes bien sencillos y que ya dimos, así que los vamos a ver bien rápido. La menor. La menor es primer dedo, segunda cuerda, primer traste. Segundo dedo, cuarta cuerda, segundo traste. Y tercer dedo. Tercera cuerda, segundo traste. Quisiera poder ver si te... En ukelele, hagamos de cuenta que las primeras cuatro cuerdas de la guitarra son del ukelele. Es el segundo dedo en la cuarta cuerda, segundo traste. Ese solo es... Bueno, obviamente no lo voy a tocar porque no son igual. Pero ese es el acorde en ukelele. Después fa. Si te desnudas. Fa mayor. Cejilla con el primer dedo en el primer traste, segundo dedo, tercera cuerda, segundo traste, tercer dedo, quinta cuerda, tercer traste, cuarto dedo, cuarta cuerda, tercer traste. En ukelele es el primer dedo en la segunda cuerda del primer traste y el segundo dedo en la cuarta cuerda del segundo traste. Ese es en ukelele. Después, y así poder perder todo. Do mayor. Primer dedo, segunda cuerda, primer traste, segundo dedo, cuarta cuerda, segundo traste, tercer dedo, tercer traste, quinta cuerda. Así poder perder todas. En el ukelele es el tercer dedo en el traste 3 de la primera cuerda, ¿ok? Y así poder perder todas mis dudas. Sol mayor. Primer dedo, segunda cuerda, primer dedo, segundo traste, quinta cuerda. Segundo dedo, sexta cuerda, tercer traste. Tercer dedo, primera cuerda, tercer traste. Mis dudas. En el ukelele es como un re mayor el sol, ¿ok? Hacemos primer dedo, tercera cuerda, segundo traste, segundo dedo, primera cuerda, segundo traste, tercer dedo. Segunda cuerda, tercer traste. ¿Ok? Y ese son todos los acordes que tiene la canción. ¿Ok? La estrofa es esa. Quisiera poder ver si te desnudas y así poder perder todas mis dudas. Vamos a lo otro. Cambia cuando dice, ¿por qué tal vez? Empieza... Así hablan tu piel, están cerradas y yo la perdí con tu mirada. Porque tal vez, fa mayor, no es fácil poderme resistir a tus encantos. Y me hace falta el aire que tú no respiras a mi lado. Y aunque a ti te da igual. Yo te amaré, ladrona, aunque te quedes con mi alma, aunque me robes todo el tiempo, aunque tal vez lo hagas sin ganas. Yo te amaré, ladrona, aunque te metas en mis sueños para robarme cada beso que jamás te di despierto. Voy a intentar seguir durmiendo. Después hace lo mismo,
Y la parte que dice: no has ganado cada batalla, pero no has ganado la guerra. No has pensado en esos latidos que me quedan. Hace el mismo patrón: la, fa, do y sol. Esa es toda la canción, chicos. El rasguido es, por ejemplo, en la estrofa puede ser solamente todo hacia abajo, ¿no? Quisiera poder ver si te desnudas. Creo que funciona, porque tal vez no es fácil poderme resistir a tus encantos. Puede funcionar, o si no, más complejo quizás, abajo, abajo, arriba, 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 abajo, abajo, lento, lento, no, abajo, 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 arriba, 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 abajo, arriba. ¿Ok? Es un quilombo, ¿no? Es abajo, abajo, arriba, 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 abajo, arriba. Quisiera poder ver si te desnudas. ¿Ok? Y en el estribillo lo mismo. Yo te amaré, ladrona, aunque te quedes con mi alma, aunque me robes todo el tiempo, aunque tal vez lo hagas sin ganas. Todo lo mismo. Chicos, se terminó el tutorial. ¿Vieron qué fácil que era? Espero que practiquen y que les vaya súper bien, y me alegra de verdad poderlos ayudar con esto. Sigan quedándose en casa y cuídense. Síganme en Instagram, suscríbanse al canal. Pidan tutoriales, pidan lo que quieran. Bueno, no, lo que quieran no, pidan tutoriales. Nos vemos.